¿Qué tal, pequeños humanillos? Bienvenidos a la entrega Cucuruchos. Así es, pequeños humanillos, para aquellos que viven abajo de una piedra, déjame decirte que hubo una dinámica para ganarse un casco mamaloncio Scooby-Doo-Videsco por parte de mis amigos de Cucuruchos Power Sports. ¿Cómo fue la dinámica? Pues tenías que venir a este lugar, grabar un video, subirlo en una historia, seguirlos a través de las redes sociales y ¡pum! Listo, ya estabas participando para ganarte y llevarte un poderosísimo casco mamaloncio Scooby-Doo-Videsco. Y déjame decirte que qué suerte tienen los que no se bañan, los que no usan ropa interior. No manches, la neta, yo creo que voy a tener que decirle a mis choninos, ahí nos vemos, hasta pronto, hasta luego, porque el ganador es alguien que nunca creí, que nunca me imaginé, alguien que neta digo, es neta. Pero bueno, así es la suerte, así es el destino, así es el universo mamaloncio, y vamos a conocerlo para saber sus primeras impresiones. No sabía que era este vato. Híjole, cuando vi la publicación de Cucuruchos Power Sport diciendo se ganó el poderosísimo casco en esa dinámica increíble. Ah, me lo gané, güey. No manches. Ah, no, mames, ay, sí, no sabía. Pensé que venía, por la Versys ya, que me le iban a regalar. Güey, yo digo que es próximamente. Si vieron el video en el canal, la neta que próximamente yo creo que cambiamos a Versys. Es que es como dije, el primer paso era el casco. Ajá. Y ya luego sigue la moto. Primero lo importante, que es la seguridad. A huevo. Compita, pero ¿cuál fue tu impresión de que, güey, no mames? ¿Qué pedo? No, la neta ni me había dado cuenta hasta que me mandaste mensaje y lo vi y dije, ah, cabrón. ¿Quién se lo ganó? Todavía me pregunta, ¿quién se lo ganó? Yo no había abierto la imagen toda completa. Pensé que se lo había ganado, que te lo habías ganado tú. Ya acá, no, pues ya, bien emocionado. Se me cayeron los calzones de la emoción. Pero no traes, compa, no manches. Güey, pero ¿quién? Se me cayó el bigote, güey, de la emoción. A huevo, sí, ya no trae bigote de profe, pero ¿quién quiso agandallarlo? ¿O ya te lo agandallaron? No, yo me lo agandalló. ¿Quién? O sea, dice que yo me lo gané. Ajá. Pero ella es la que lo va a usar, güey. No manches. Pues estamos aquí para ver y ser testigos parte de este momento histórico. Eso lo voy a dejar ahí. Va a estar difícil eso. Lo va a dejar. No, sabe trapear, güey. Sabe. Lo ponemos, hacer varias cosas. Lo ponemos a prueba. Ya veré. Hola, bienvenida. Hola, gracias. Mitch. ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Mucho hola, ¿cómo estás? Como dice Man Micho, esa fue una idea. Ya te la crees, la piensas. No, y aparte ya me subí ya con eso ya. Es parte de uno. Pásale por acá. Güey, ya la acaricias tanto que sí, 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 ¿eh? Sí, creo que sí. Que sí, yo creo que también. Así empecé, así empecé. Con la de los cientos. Mira, Mitch. Bueno. Aquí está el tan prometido. El tan prometido casco. Vamos viendo si te queda, para en todo caso que no, hacer un cambio por este otro. Este es el que me había probado, ¿no? Es que también, ya ves, era parte ese, de... Era ese. ¿Sí? Cuando venimos a grabar. Ah, yo no estaba... Lo vimos. Es que le digo, siéntelo y tócalo. Hijo de su madre. Y todos lo mal lo sintieron, pero yo me lo puse, güey. Ajá. Sí, yo exactamente, sí. Él fue el único que se lo puso. ¿Tienes el video todavía ahí? Perfecto, mira. Compa, esto no me va a volar la cabeza así para atrás. No. No, y si te fijas, o sea, la neta te cubre perfectamente bien mejillas y luego esto del mentón. Compa, no vas a escuchar nada de ruido. Y es así de esta manera que estamos terminando con la entrega de este compita que se llevó un casco de aquí de Cucuruchos Power Sport. Ya sabes, sí cumplieron. Este güey viene bien Felipe y con tenis.
Así que para próximos y sin calzones, que es lo que le da suerte, yo creo que a este vato. Así que recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. Recuerda que tiempo es un recurso no renovable. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, pequeño humanillo, que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. No sé cómo voy a morir, pero sí sé cómo voy a vivir desde este lugar, que es el paraíso del biker. Hasta la próxima promoción o dinámica, etc, etc. Difunde la pasión.